Airbus y Air France han sido absueltas del cargo de homicidio involuntario por el accidente del vuelo Río de Janeiro-París del 1 de junio de 2009. El AF-447 se estrelló en el Océano Atlántico, matando a sus 228 ocupantes. El fabricante y la aerolínea alegaban que no se podía demostrar su responsabilidad en el siniestro. La Fiscalía, de forma inusual, se inclinó también por esta teoría. La larga investigación oficial aseguraba que múltiples factores habían contribuido al desastre, entre ellos el error de los pilotos y la congelación del medidor externo de velocidad. Tras tres meses de un proceso muy tenso, el veredicto del Tribunal Correccional de París ha decepcionado y provocado la ira entre los familiares de las víctimas de 33 nacionalidades. Los jueces han determinado que las empresas sí tienen responsabilidad civil. Ha fijado audiencias en septiembre para decidir las indemnizaciones. Air France ya había pagado compensaciones.